Muy buenas barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Ubaman, el día de hoy vamos a jugar con Olaf en la jungla. Esta partida, fijarse, la composición enemiga es increíblemente rota. De hecho, este juego seguramente... Uy, qué buena. ¿Le quitas el flash por lo menos? Bueno, le quito el flash, nada mal. Ay, no, pero me he puesto la primera habilidad para intentar apoyar. Bueno, no pasa nada, que va a ser rápido de farmear también esto. Oye, que no me gusta que los campamentos suelan tardar tanto en poder recibir daño cuando aparecen, ¿no? O sea, es como que tarda todavía, tiene un delay raro ahí. Vamos a utilizar el smite, que no importa. Y vamos a darle con todo, gente. Iniciar con la primera habilidad de Olaf en caso de un invade está OP. Porque es una ralentización y no tiene casi ni enfriamiento. Pero... No es tan buena para hacer los campamentos. Y he piqueado a Olaf porque hay mucho tanque en el equipo enemigo. Hay un Yone que seguramente no lo va a pasar muy bien contra este Darius, por lo que veo. Y además estamos jugando clasificatorios, entonces tengo que tryhardear. Tryhardear la full. Voy a ir por el cangrejo de top. Iba a ser ruta para bot, pero el Darius ya se fue. Entonces no me conviene. Tal vez me convenga gankear mid, ¿no? Un gankeito mid. Una cárcel, bueno, le quitaste el flash, nada mal. Flash por flash. Un guardeo, ahí está la borrega que no tiene mana. Mira, por ejemplo, al cangrejo sí le puedes pegar en cuanto aparece, pero al blue no. Eso es lo raro, eso es a lo que me refiero. Voy para allá. Ah, mira, está guardeado aquí. ¡Déjame! Un buen gancho del Blitz. Estaría God ahí. Pero no, la Lily ya farmea todo. Voy a comprar, supongo, porque no hay nada que pueda hacer acá. Ni campamentos, ni ganqueo. Así que toca dar back y... pues buscar algo por otros lares, gente. Vamos a cambiar el trinket rojo. Para quitar visión o wards que pueda poner el enemigo. Y creo que al Darius sí le pudo ganar. O sea, a Darius le gano, de hecho. Pero bueno, si el Yone no le da 4 kills más, le puedo ganar cuando tenga el nivel 5. Lo deleteamos, lo campeo un poquito en el arbusto y ya está. Nos hacemos de un problema que es Darius. Pick difícil de controlar una vez que se fedea. Y Olaf también, si Olaf se fedea, no lo puedes controlar muy fácil tampoco. Está aquí. Ok, se formaron al top lane. Normal, la Samira. Deja que te pegue un poquito y ya está. Sí, amigo, pero pues, ¿qué voy a hacer yo? No puedo, no adivino. Si le empujas la línea, lo único que estás haciendo es hacerle un favor a él. Mataste a un enemigo. Te mataron. Ok. Una rotación random ahí. Veigar, dime que la ganas, please. Puteala. Buena, está bien, fue un 2x2. Está bien. Y el Darius, pues se llevó el susto. Que de hecho el Darius sacó asistencias también ahí. Bueno, what? ¿Cómo no le pegó eso? Estaba en el hitbox, ¿no? Sacó asistencias, no tan buenas. Además que rotó muy rápido también la botlane, o sea, el midlane. Y estaba justo el jungla ahí. ¿Se la leyeron? No, imagínense que había un ward a lo mejor, tal vez. Lo dudo, pero sí, puede ser. Mataron a un enemigo. Uy, qué buena. Voy para allá. Ahí te voy, para top. Mataron a un aliado. Ya está, todo tuyo. Ay, se me saqué la asistencia, papá. Mataron a un enemigo. God. Sacamos placas. Uy, Dios. Mataron a un aliado. Ok, este Yonesis tiene cara de Feder, ¿Qué es atrás? Oh, Dios, Julia. Ándale. Intenta dormirme. Vas a ver qué pasa. Intenta dormirme. Vas a ver qué te va a pasar, Lilia. Te voy a hacer birria. Al borrego. Sale ahí. Más attack speed. A ver.
Heraldo Dragón. A Heraldo Dragón, gente. El Malphite está allá. Están esperándolo. Creo que lo quieren hacer. Uy, no. Pero el Darius ya roto. Y acaban de darle back al Veigar. Entonces, ni modo. No se puede. Vamos a hacer el Heraldo. El dragón es de ellos. Uy, cómo tarda, Justo llego. No, creo que Taikirnos. Vete, 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 vete. Uf, lo salvé apenas, Me tuve que gastar el Ghost, pero me salvé. No, casi no lo contaba eso. Tremendo, tremendo. La borrega, la que hace para poder hacer presión. O sea, la tiene facilísimo. Puja muy rápido y fácil. Ya casi tengo el Ghost otra vez. Y tenemos el Heraldo, entonces podemos hasta diviar. Buena, uy, buena. Esta es buena, man. Mataron a un aliado. Mataron a un enemigo. Mataste a un enemigo. Déjense de mí. ¡Ah! No hay nada para curarme. Ay, no. Un poquito más, Un poquito más de rango y la alcanzaba. No, pegan mucho. Uy, qué buen cohete de la Jinx, Qué buen cohetazo pegó la Jinx ahí. Está bien, la danza me la voy a armar este juego. Ya tengo la Trinity, que es buen ítem con Olaf. Y bueno, 0-4 va a mi Yone, cojito. Con ese Darius va a doler. Pero a Darius creo que sí le gano. Sí, aunque vaya tan fedeado. Es algo del OP de Olaf. Lo fácil que es para él ganarle a algunos campeones. Uno versus uno, porque en Teamfight ya puede ser otra historia esto. Bueno, si le das 7 kills también, no es fácil. O sea, es uno y uno, ¿sabes? Cuidado. Asistencia. Buena de la Jinx. La Jinx es decente, aunque le cae mucho focus también, Ok, viene para acá alguien. Aquí va a saltar alguien. Cachálale. F. Uy, uy, what? ¿Esto qué es? ¿Esto es bueno? Está bien. Tuve que gastar mi Ghost. No dejo de farmear en ningún momento. Aunque Olaf sea early, yo no descuido mi farmeo. Siempre estoy farmeando algo. O intentando gankear. Es no parar. Dios, Millones, en serio, está buscando romper récord. Mataron a un aliado. Voy a tirar su torre por lo menos. Mataron a un enemigo. Voy a medio. ¡Ay, Dios! Ok, voy a ir a medio. Creo que me los puedo farmear aquí. ¿De verdad, Blitz? Mataron a un aliado. O sea, ¿de verdad acabas de hacer eso? Tu inteligencia trasciende niveles. Le acabas de dar un flash a un enemigo que estaba muerto. Bueno, cualquiera le puede pasar. Al Blitz más, pero a cualquiera. Es como, hola, el Olaf te va a matar. No te preocupes, amigo, yo te salvo. Destruyeron una buena, voy para acá. Corre acá, corre acá, corre acá, corre acá. Para el Darius por él.
Bueno, Johnny. Un enemigo está dominando. Deja de morir, Johnny. O sea, estás muriendo y muriendo y muriendo. Una cosa es tener un mal juego, otra es ir 0-7 a minuto 10. Te has muerto casi una vez por minuto, ¿sabes? O sea, parece un bot. No, deja tú, sin ofender a los bots, pero hay bots que juegan mejor que esta cosa. Mataron a un enemigo. Ya, la Jinx si se salva sería bueno, pero voy a ir al dragón. Creo que van a ser el dragón ellos. Ya lo hicieron. Ay, no. No, la Jinx está muerta, F. Un enemigo es casi un dios. Bien. Mataste a un enemigo. Aléjense de mí. Mataron a un aliado. Buena. Al Milepile lo tengo que bajar también. ¿Cómo ir al Milepile? Es que el Milepile va fedeado también. Uy, cuidado, la Samira se adelantó, eh. Se quedó vendida. La alcanzo. ¿What? No me digas que trae. No me digas que está jugando el bot de Johnny. O simplemente se fue a FK. No, porque no había aparecido. No, porque nos hubiera, se hubiera sido remake si estaba FK el tipo. Nadie juega tan mal. O tal vez sí, pero. Esas ultimates, créeme. No eran normales. Bueno, se salvó. La pregunta aquí es, ¿este Yone le podrá ganar al Darius? Pero, ¿desactiva? Bien. Se acabó. Buena. Le quitamos una tremenda racha. Se la quedó el Yone. De nada, amigo. De nada. Servido, farmeense al Malpai. Bien. De nada por el tremendo oro que te acabo de dar. Vamos al infernal. 2 minutos, falta mucho. La top lane cayó. Y el Veigar va fedeado. Mataron a un enemigo. Tu equipo. Estamos bien. Una torreta. Destruyeron una torreta enemiga. Samira, 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 Samira. ¿Dónde está Samira? No hay visión acá. Cuidado, vete, Yone, por favor. Vete, amiguito. Ya voy. Tenemos este aquí ya. Ay, no. A ver, eso no es pretextos. Sigue jugando igual de mal. O sea, 1-9. Ay, Dios. Solamente le dije, deja de morir. O deja de empujar línea y ya, sí. O sea, está yendo y es un free farmeo para el enemigo de oro. Y el Blitz está FK ahora. ¿Cuánto tiempo está FK el Blitz? ¿Nivel 12? ¿O está esperando algún ítem o algo? Pero si no hace falta, ¿eh? Ya volvió. Ha vuelto. Cuidado, no, no, no. Creo que están campeando por acá. Van por el Yone otra vez. Es que el Yone es, simplemente les está dando oro tras oro. Mataron a un aliado. Vamos por la botlane acá. Cale, 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 cale. Ok, buena.
Ayúdalos, Veigar. Buena. Tiene que salir de ahí. Si yo no estuviera en estas teamfights, serían fáciles, pero pues solo se regala. Vamos al dragón. Oh, estamos fuera de tiempo, van a hacer el dragón ellos. ¿Cuánto les falta? Les faltan dos. ¿Pueden ir a protegerlo? Alguien ayuda al dragón, por favor. Yone, ulteas lo que hace un Yone. No sé qué hace, pero bueno. No, no es suficiente. Mataron a un aliado. De hecho, vendió al Veigar. Mataron a un aliado. Se acabó. Mataste a un enemigo. ¿Por qué? Acá, tengo ulti en 10. Voy a entrar de una vez. Tu equipo perdió una torreta. Mataron a un enemigo. Asesinato bien. Doble. Mataron a un enemigo. Ay, Dios. Diosito, ¿por qué me pones estas batallas tan difíciles? Estoy cansado de ser tu mejor guerrero. Vamos al varón. Tenemos tiempo de hacer varón. Ellos no tienen a alguien. Bueno, nosotros tampoco, pero... Eso es un free varón. Mira, el Darius está en top. El tipo más feado del equipo está en top. Error, compañero. Hay varón. Y luego que me... Eso es un error. Y de hecho es triste porque ni siquiera le está ganando ya, ¿eh? ¿Sabes? Se lo acaba de farmear el Yone. Es como... ¿Qué acabas de hacer, amigo? Bueno, gasto el flash. Está bien. ¿De verdad te regresaste para eso? Mataron a un aliado. Oh. What? ¿Qué traigo que me pega a la danza? Ya me voy. Ay, casi caí esa torre, gente. Casi, casi. Llevamos 16.000 de oro. Fijar la diferencia que hay de nivel. La Jinx y yo somos los carries de este juego. O sea, ¿por qué? Porque de eso se trata, saber jugar al jueguito. Saber sacar mucho oro y ventaja en las partidas. Y por esto Samira, que la Samira... Ok, va a quedarse a dar back. Vamos a ver si puedo alcanzarla. Se alcanzó a ir. ¿Traía algo que le evitó que le cancelara el back? No hay objetivo para perder, entonces... Supongo que voy a empujar. Intentaré tirar torre. Puedo tirar hasta la torre inhibidor si ellos se quedan en mid. Aunque la Samira quiere venir a proteger acá, pero... No, me voy. Va a caer esa torre con que caiga. Venía el Darius. Hay dos protegiendo esta torre, que está a un autoataque. Así que... Está bien para mí. ¿O esperamos el gancho del Blitz o qué? Uy, mira. Un gancho ahí estaría bien, ¿eh? Esta es buena. Mataste a un enemigo. Se acabó. Uy, buenísimo, man. Este gancho fue buenísimo. Tengo ángel, así que me chupo un huevo ahorita. Ah. Bien. Asesinato doble. Mataron a un enemigo. ¡Qué buen gancho, Blitz! ¡Nivel dios! ¡Gancho de los dioses! Win, win, win. Es ganar, creo, ¿eh? Ganamos.
Sí, sabe que si no. Creo que ganamos el juego. Yeah, gente. Wow. Buena partida. La Jinx jugó re bien. Teníamos un Yoner muy feder, gente. Estaba difícil por el Yoner. El joven sí no era tan complicado de ganar, pero sí. Buena marquita. Y nos llevamos MVP. Excelente. No sé por qué le dio honor al Yone, pero bueno. 28.000 de daño. Fuimos top daño. Yone hizo mucho daño, pero no confunden el hecho de que Yone haya hecho mucho daño. Porque cuando alguien queda con mucho daño, pero con tan mal score, 13 muerte, es porque simplemente se lanzaba a lo loco y moría y moría. Y sí, hizo mucho daño, pero de nada servía. Si siempre se lo soleaban y casi perdía. Al final le ganó el Darius el 1 vs 1, pero es que fedeaba mucho. No sé si fue que jugó el bot o algo, pero hay casi 20.000 de oro. Pues eso, gente. Hay gente que pregunta las runas, así que las runas son estas: Conquistador, Triunfo. Esta que se me olvida el nombre, que la cura es adaptable. Y un poquito de cazador genio para tener mejores enfriamientos. Y de Ghost, que me gusta un poquito más el Ghost a mí. Y pues ya estaría, gente. Hasta aquí el videazo de hoy. No sin antes recordarles que hacemos directos todos los días, así que pueden pasarse por los streamings. Como les he dicho, tenemos un gremio aquí en el cual vamos a estar aceptando suscriptores de la morada, o también suscriptores de aquí, que aquí hay un botón de unirse, se pueden unir al canal, y también los que sean que se unan aquí, pues también pueden hacerlo. En la morada es más dinámico, es más fácil, pero como digo, también si se unen acá, pues solamente a mí me aparece y ya, mando con mensaje y es muy fácil y sencillo para darle la recompensa que se puedan unir a este gremio exclusivo que tenemos, ¿ok? Que se llama Los Barbones, increíble. Barbón, así que nada más, gente. Hasta aquí el video de hoy, no olvides dejar un likeazo, suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima. Chao.